Nosotros somos pacíficos, ¿verdad? Totalmente. Claro. Oye, mi Pau, ¿tú sabías que si el helado no va por Mahoma, Mahoma va por el helado? ¿Qué se fuma? Ya le dije que ya, por favor, para, no es así, es. Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. No, pero con este calorón, ¿qué va a ir a hacer a la montaña? Mejor un heladito, mira, te lo pones en tu cuerpo, así te refrescas. Eso es para otra cosa. ¿De qué estás hablando, Saji? No estoy entendiendo. Es que conocí a Luis y a Mari que hacen unos helados ricos, ricos, por ejemplo, de mango, así como tunas verdes. Ay, muchas gracias. Me encanta el helado de mango, de hecho. Y además te lo llevan a donde tú quieras, casi, casi a la cama, a donde. Mejor vamos a checar. Vamos a verlos. Mira, aquí te tengo tu helado. Pues ya verás. En esta ocasión, en Tu Changarro, ¿para cuándo? Les voy a presentar a una pareja que nos dejó helados. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¿Qué pasó, mi buen Luis? ¿Cómo te va? Bien, mira, aquí andamos. Ay, no inventes, con este calorzazo, ustedes son una bendición, ¿no? Claro, ¿verdad? Con los buenos helados de Coatlinchan. Exacto. Y a ver, cuéntame, ¿cómo surge la idea de poner tu propio changarro? Pues prácticamente aprendiendo con la misma familia. Trabajaba yo antes con un tío y ya sucesivamente pues vas aprendiendo y con la iniciativa de tener el propio. Bueno, y es que siempre es importante tener lo tuyo, ¿no? Sí, pues sí. Así que tenemos que ir subiendo. Ah, entonces le aprendiste bien y dijiste, de aquí soy. Sí, pues sí, un buen negocio. ¿Y entonces cuántos años llevas? Ahorita ya llevamos 5 años con esto. ¿Qué digo? Ya tener tu propio changarro son otras responsabilidades, ¿no? De seguro antes nada más te hacías baja acá, le echabas la flojera y ahora no. No, pues ahora no, ahora sí hay que darle con todo. ¿Y más o menos cómo es el proceso de los helados que haces? Pues prácticamente todo es con fruta natural. Se selecciona frutas de temporada y ya sucesivamente pues se lavan, se procesan y ya y se mezclan con nuestra receta. Nuestra receta secreta, ¿no? A ver, cuéntame, ¿quién tuvo la culpa de los conos? Ay, pues yo, se me olvidó subirla. Oye, ¿que te enamoró siendo helado él y frío y distante? Sí. Oye, entonces, ya digamos que entre los dos ya le echaron galleta al negocio. Ya, no hay de otro. Somos muy trabajadores, emprendedores. Oye, cuéntame, ¿cuál es la satisfacción más grande que tienes de tener ya tu changarro? Pues que nuestros clientes se vayan contentos con nuestro producto, que les guste, que nos busquen. Esa es la gran satisfacción. O sea, ¿te gusta engordar a los clientes? Pues también. Pero felices, ¿no? Sí, felices. Exacto. Están muy ricos. Tienen muy buen sabor. Dicen que tú los comes desde que eras una niña. No, bueno, sí. Pues no, porque ni existían cuando era niña. Pero si hubieran sido... Pero sí, sí los hubiera elegido desde que era niña, pero ahorita están muy, muy ricos. Bueno, tienen buen sabor. Que disfrute de tu hijo, ¿eh? Porque ya está diciendo que quiere. Es mi sobrino. Oye, mi buen Luis, ¿tú qué le dirías a la gente que no se arriesga a poner su propio changarro? Pues todo en la vida es un riesgo, ¿no? Y hay que intentarlo al menos una y otra vez. Siempre al último, pues debe de salir algún fruto. Y sobre todo si lo haces con amor, ¿no? Claro, sale mejor. Y mira, tienes ahí a tu amor. Mira. Claro, los hacemos con mucho amor, de lo natural a lo sabroso. De verdad, muchísimas felicidades, ¿eh? Gracias. Gracias. Okay, va. Nosotros regresamos al Foro de Sal el Sol. Y por cierto, mi helado... Gracias. Adiós. 12 kilos de helado y pura diversión.